El Registro Nacional de las Personas, RENAP, continúa brindando el servicio de emisión de la certificación de nacimiento en 11 misiones diplomáticas en el extranjero. Para consultar el listado de embajadas y consulados, puede visitar el sitio www.renap.gov.gt. Mediante el Acuerdo de Directorio 23-2021, se autorizó tramitar gratuitamente el Documento Personal de Identificación DPI a los guatemaltecos de 60 años de edad o más, exonerando las tarifas aplicables a dicho trámite. El RENAP brinda atención especializada en las oficinas registrales a personas que son parte de grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Estas acciones son parte de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. Llegamos a la parte final de nuestro noticiero y les presentamos lo mejor para cerrar. Con broche de oro, hoy Kevin Cordón es el cuarto mejor atleta de bádminton en el mundo. Es nuestro guatemalteco que ha dejado huella. Kevin Haroldo Cordón Bueso nació en el municipio de La Unión, departamento de Zacapa, un lugar donde poco se menciona de otros deportes que no sea el fútbol, y por eso se inició en la práctica de este deporte, sin saber que años más tarde sería otra disciplina la que lo atraparía, el bádminton. Aunque al principio lo hacía por diversión con sus amigos, con el paso del tiempo se convirtió en un deportista de alto rendimiento. Yo empecé a jugar en la Unión Zacapa, donde soy originario, y yo lo conocí en el año 98, a principios del 98, porque un señor, se llama Milcar Castañeda, que todavía vive en la Unión, él antes fue jugador de bádminton, y es él donde empieza a dar a conocer lo que es el bádminton, fue a las escuelas a dar a conocer, y así fue como yo empecé a jugar, porque antes realmente el bádminton no era conocido en Guatemala, en todo el país, y mucho menos en un pueblo. A los 3 meses de iniciar la práctica de este deporte, ganó su primer campeonato nacional en Quiché, y desde entonces supo que era esto lo que quería para su vida. Cordón sabe que la familia es lo más importante, y es a ellos a quienes les dedica su esfuerzo por dedicar tantas horas al deporte. Tantas horas metidos en la cancha y tanto sufrimiento, yo creo que lo que más uno deja y lo que al final uno más valora son los sacrificios que tanto se dejan atrás. La familia, estar lejos de Guatemala, de los seres queridos, todas esas cosas creo que es lo que uno deja, ¿verdad? Pero al tener este tipo de eventos, este tipo de alegría, de estar en unos Juegos Olímpicos, yo creo que eso es lo que al final vale la pena. Para convertirse en un deportista exitoso, tuvo que salir de su pueblo desde muy pequeño. Y ahora no se imagina otro estilo de vida. Ha ganado medallas en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos y se ha situado entre los mejores 8 profesionales en este deporte en el mundo y ha asistido a 3 Juegos Olímpicos. Esto lo hace ser un guatemalteco que ha dejado huella. Llegamos al final de la emisión 193 de Info RENAP GT. Como siempre, los esperamos la próxima semana para que conozcan más información del Registro Nacional de las Personas. Hasta la próxima.